¿Viste algo de los Juegos Olímpicos? Miren, yo les voy a explicar cómo es el tema de los Juegos Olímpicos para mí. Para mí los Juegos Olímpicos funcionan así. Argentina, todo lo que gana se festeja. Cualquier otro deporte, de incluso de las cuales me ganamos medalla, me chupo huevo. Es como una contradicción constante, porque a mí me... O sea, me encanta que los argentinos ganemos cosas. Es más, vos me decís, mirá, somos medalla de oro en bolita. Genial, recheto, lo festejo como un gol de Messi. Pero vos me decís, che, ¿te vas a poner a ver la final medallista de bolita? Ah, no hay ningún tipo de probabilidad que lo haga. De hecho, no sé por qué hasta... esto es un criterio mío, ¿no? De decir, ¿por qué está infravalorado el fútbol en las Olimpiadas? Y a mí el fútbol de los Juegos Olímpicos me da que me chupan un huevo. Lo único a lo cual le doy bola quizás en otros momentos era a las leonas. Después, no sé. Entonces, Momo, sos muy antipatria. O sea, que sos antipatria por no ver los Juegos Olímpicos, pedazo de pelotudo. Baneado. El básquet también. Jonah, dejá de spamear eso porque te voy a banear, ¿eh? Cuestión que nada, amigos. Lo de los Juegos Olímpicos es medio me chupa un huevo. Si tienen algún clip piola así de los Juegos Olímpicos, lo vemos. Esas cosas divertidas me gustan. Pero bueno, nada. No me voy a poner a ver los Juegos Olímpicos. Momo, ¿te clavaste a Delfi? No. ¿Cómo van a preguntar esas cosas, boludo? No. Y no sé si están hablando de Delfina Pinatello, boludo, que es la que fue a nadar. No, no. Yara te la... No. ¿Qué les pasa hoy, amigo? Están full pagines. No, con Yara hicimos lo del Ferpa nomás. Se pasan, Nashi, se pasan. Tengo los dientes muy, muy prolijos. Mirá estos dientes. Nunca usé más barato. Mirá. Este es verdad. Mirá estos dientes. Mirá estos dientes. Nunca usé más barato, boludo. No. Es increíble, tengo los dientes muy prolijos para no haber usado aparato nunca en mi vida. ¿Le darías a Fer Russo? ¿Quién es Fer Russo? ¡Par! Empagine, Tuli es la novia de Coso, de Oki. No, pará. Lo que sí, te clavaste a la Edelfic. No sé qué. No sé quién es Edelfic. Pero no. No, y tampoco... Ustedes saben que yo no diría a quién me clavo. O sea, si alguna vez se filtra a quién me clavo es porque lo filtra a otra persona. Pero yo no lo filtro. A no ser que sea una piba con la que yo esté. ¿Es linda la novia? ¿Manzana tiene novia? Paren. ¿Manzana tiene novia? ¿A Seco? Sí, obvio que me lo clavaría. No, ¿cómo voy a decir que me gustaba la de Marquito? Pagine. No. ¿Le darías a Cintia Fernández o a Yanina La Torre? Y yo creo que te la podés... O sea, están buenas las minas, pero no tienen nada en la cabeza. Entonces, eso te la baja un montón. Yo creo que... A ver, yo les digo una cosa, amigos. Y esto seamos honestos. Más allá de que algunos son pagines y te van a decir, no, yo me la clavo igual. Amigo, para llegar a eso, tenés que conocer a la mina. Y cuando la estás conociendo, te querés cortar la chota. Porque no tienen nada. O sea, Cintia Fernández, olvídate. Cero chance, cero posibilidad. Vamos. Dicen que el hijo de Pampita es tuyo. ¿Se llama Jackie? ¿Ya quisiera? No. Vamos a hacerte cargo de mi hermana que la dejaste embarazada, guachín, al toque. Ya les dije, yo tengo un solo permitido. Ya, Ricky, tengo el pelo en la mierda. No me puedo peinar la cabeza, amigos. Tengo un problema con el pelo. Me lo voy a cortar. Yo tengo un solo permitido y ya saben cuál es. O sea, hay uno solo. Y si ya le entré a tu vieja, Pepo, ¿cómo no le voy a entrar a Cintia Fernández? Le entro a cualquier cosa, hijo de puta. Obviamente que sí. Amigos, ustedes... Escuchen esta. Yo se lo digo ahora. Escuchen, ¿no? Porque esto es para... En algún momento va a pasar. No voy a decir nada para que no lo clipen. En algún momento va a pasar. Y cuando pase, voy a arrancar un stream. Una sonrisa. Onda así, que no me va a entrar en la cara. Ah, re que tenía una pinta de enfermo en vez de sonreír. Voy a entrar con una sonrisa, onda nash. Y van a saber por qué. Porque alguien linda e inteligente recibió un vuelo privado en primera. No tengo que decir más nada. ¡Anashi! Pero no. Momo, te clavaste a Moria Kazan. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Es porque aumentó el Bitcoin. No sé cuánto está el Bitcoin, a ver. Está en la mierda el Bitcoin, o sea que está en la mierda. Pensá que ahora recuperó un poquito, está en 34. Está en la mierda el Bitcoin. Ah, a Graciela Alfano la reviento como el dedo contra la puerta, amigo. No me la clavé, no. ¿Qué les importa tanto a quién me clavo, amigo? No, yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo ese fetiche que tienen algunos colegas del ambiente de andar con famositas. No me cabe. A mí, déjame tranquilo con alguna piba que no me conozca, que no sepa quién carajo es el Momo, aunque es bastante difícil porque con todos los memes del hentai y demás... Re que solo lo conocían por el hentai. No, pero con todo eso que quisieron dar vueltas. Mirá este pelotudo. Nombre de usuario, Miguel Olero. Ah, con ese usuario. Te estoy baneando por el nombre de usuario. No sé qué pusiste, porque te lo borraron. Te estoy baneando por el nombre de usuario, porque sos un pelotudo. ¿Cómo te clavarías a Mirta Legrand, amigo? Te vas a clavarte a Mirta Legrand y te tenés que dar algún tipo de vacuna del año 1830 porque puede tener enfermedades que ya se erradicaron. ¿Te clavaste a Nacha Guevara? No, aparte no. Aparte, ¿por qué tiran todas las preguntas, te clavaste a, amigos, ya les dije que no les voy a decir si me clavé a alguien, no les voy a contar. Yo solamente estuve con dos personas famosas y nunca dije quiénes son, y no lo voy a decir. Te clavaste al Pepe Chatruc,
el que más está alardeando de todo lo que la pone y a quien se coge es el que menos la pone y a todas las que no se cogió. Recuerden eso. Eso recuérdenlo siempre. El que come callado, come mejor, come dos veces y se come a tu vieja. Así que, calladito, si te querés coger a la madre de... tirame ese consejo de mierda. No te tenés que coger a la madre de nadie. Pero lo demás, lo anterior sí es cierto. Pero come callado, come dos veces, come mejor. Me voy, quizás falte todo. Ella me llama y me llama y no sé.